La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño realizó el Seminario Internacional de Actualización del Cultivo de Papa, evento que se llevó a cabo en articulación con DIRENA, Corpo ICA y la Gobernación Departamental, bajo los lineamientos del Proyecto de Mejoramiento Productivo y Tecnológico del Cultivo de Papa, financiado por el Sistema General de Regalías. El objetivo de este seminario es hablar sobre las nuevas tecnologías que se están dando alrededor del mundo en el cultivo de la papa, la forma de uso, cómo se está industrializando y cómo bajo la variabilidad climática y bajo los nuevos, mercados de la Unión Europea y la apertura de muchas, mercados que tienen que ver con producción de papas especializadas, no solo para fritura, no solo para consumo en fresco, sino también para otro tipo de usos. Temas relacionados con el mejoramiento genético, producción de semilla, valor agregado a la producción, mercadeo y comercialización del tubérculo fueron abordados en este seminario. Bueno, hay que tener bastante en cuenta diferentes factores en la producción de papa. Pienso que uno de los factores muy importantes es disponer de una semilla de calidad de papa, lo cual va a redundar en la competitividad y en su aumento de la rentabilidad de este cultivo. Para ello hay que tener unos sistemas productivos lo más acordes posible, evidentemente con el sistema agroecológico que se desarrolla aquí en Nariño, pero intentando adaptar todas las innovaciones y tecnologías que puedan proceder de otros sistemas igual un poquito más avanzados. Todos conocemos las amenazas del cambio climático y que cada vez se pronuncian más, y esto significa hay que identificar materiales que están adaptadas o en el próximo futuro desarrollar variedades más aptas para estos estreses. Bien, entonces hay técnicas moleculares innovadoras que permiten identificar los genes y los alelos más efectivos para mejorar las calidades, la adaptación, cualquier carácter.